Ahora sí, buenos días. Buenos días. Días. ¿Cómo están? Excelente, señor. ¿Cómo estás? Sí, puedes pasar. Sí, vino. ¿Cómo están en casa? Señorita Alexia Marisol, ayer me justificaste, fuiste tú, me llegó un justificante, una hoja de, se imagino que fue tu tutora, ¿sí es tu caso? Sí, sí es mi caso. Vale, dime qué fechas fueron y en qué materia. Fue el martes de la semana pasada, ¿Alguien que me ayude a saber cuándo fue? 9, ¿Otra vez? y fue ¿Otra vez, otra vez? martes 9 de noviembre, y fue introducción a la ciencia histórica. ¿Nada más? Nada más, con usted nada más. 9 de noviembre, historia. No sé. Ah, que le dije, qué lograr. Ahora regresa. El número señor, en México, señorita. Pero ya, yo creo que en 15 días ya los empiezan a vender aquí. No se asuste. Ok, 9 de noviembre, deme chance, voy a buscar. Primero B, primero A, 9 de noviembre, martes. ¿Me das tus apellidos, por favor? Oigan, ayúdenme. El volumen está muy bajo y me costó mucho entender, Alexia. Ayúdenme, por favor. ¿Me das tus apellidos, Alexia? Martínez Sánchez. Ya estuvo. Gracias, señorita. A usted. Ahora sí. Sí, Fer, les voy a dar calificaciones. Sí. No les fue tan mal. Tuvieron, sí. De hecho, entregan. A veces como que no siguen instrucciones y se les van algunas cosas, pero entregan. Ya me asustó. No, no se preocupe. Sí. Hoy justo a la salida estaba platicando. Shh. Estaba platicando con Miss Liz y entonces estábamos hablando de cuántos alumnos van a terminar reprobando este segundo bloque. No estábamos hablando de nombre, le bajaron o le subieron y así. Y entonces le dije a la maestra Liz, no seas mala, no repruebes a tantos. Y me dice Miss Liz, yo no repruebo, ellos se reprueban solos, ¿no? Y entonces, sí, claro, le digo, claro, a mí no me la aplicas, esas nos las enseñan en el primer semestre de la carrera. Te enseñan a decir, yo no los repruebo, se reprueban ustedes solos. Y te enseñan a decir, por favor, señorita, cuando entre, toque la puerta y diga, puedo pasar. Ese tipo de cosas te enseñan en el primer semestre de la carrera. No tanto así, pero haz de cuenta que sí. Sí, porque lo que nos enseñan es que ustedes tienen el 100 cubierto completamente y que dependerá de lo que ustedes hagan que vaya bajando. O sea, no nos dicen literal, pero sí es parte de eso. ¿Qué hizo? Ah, ok. ¿Qué artistas son aquí? Inigualables. Impresionante. Voy a darles calificaciones, ¿vale? Pero, pues,
Lo más suavecito que se pueda. No, pero yo no digo reprobaste. Yo le digo, señor, no cumplo con la tarea, tiene cero. Okay. Estimado estudiante, no has cumplido con la responsabilidad requerida para este segundo bloque, por lo tanto tu calificación ha sido anulada. No, se escucha mejor cero, no entregaste. Sí. Me faltó el acento. Sabes, ya estamos. Mándeme. Les pongo una musiquita bonita. Más no soy una paleta. Sí, debería de traer dulces para estos días, ¿verdad? ¿Hasta qué hora, señor? Despacito, despacito. ¿Ya está la idea? Tu responsabilidad era subirla a la plataforma. El medio de envío era ese. Ok, ahorita que estamos en presencial, no toque su teléfono y quiero ver la hora de la edición. ¿A eso se refería? ¿Estaba defendiendo a su amigo? Ah, ¿tiene cero? Si usted la tiene, pero yo no veo que la tiene, para mí no existe. ¿Qué pasó, señorita? Eso fue muy ejercitado para la maestra. Sí, claro, fue terrible. Es que en el primer bloque se complementan terriblemente, feo. Y ya es hasta acá que se empiezan a separar. Pero no es la misma cosa. Todavía no. Les falta sufrir en métodos aún. Vale. Caramba. Doy calificaciones a Adel Ruiz. Sí, ¿qué pasó con usted? Bueno, ahorita que lleguemos a su caso. Primera actividad, 8. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo crees? En la tablita para calificar dice apuntes. Siempre les digo. Cuando envíen actividad, por favor, vayan a la tabla de calificaciones y cerciórense de que envían todo lo que pide. Y ahí dice apuntes. Justo para no tener que estar escribiendo acá, ya lo pongo aquí. Pues en la tablita. ¿Qué pasó ahí? Ok, primera actividad, 8. Segunda actividad, 10. Tercera actividad 10, cuarta actividad 10. Nada. ¿Mandé? No, ayer les puse. No, porque esas no las he calificado, son 4. Estamos en la semana 5 de evaluación. Señorita, estamos en la semana 5 de evaluación. La que sigue es la 6. ¿No? Usted cumpla con todo y ya. Bautista Fosado.
Bautista Fosado. Buenos días, Miss. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. ¿Y ¿Te usted? Califica... Muy bien, gracias, señor. ¿Ya desayunaste? No. Ok, que desayunes rico, señor. Gracias, Miss. Te doy calificaciones, ¿vale? Sí. Primera actividad, 8. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 10. Sí, Miss, gracias. A usted, señor. Lupita, ¿dónde está la libreta? ¿Qué pasó? Primera, recuerden que tienen que anotar las calificaciones porque me tienen que subir el sílabus. Sí, porque el sílabus, ¿cómo me tengo que ¿Y qué, perdón? Que esté firmado y que vengan las calificaciones y ya con eso. Ya estuvo. ¿Qué piensas estudiar? Tengo tres que recargar. ¿No has, no has pensado dedicarte al arte? Señor, ¿no has pensado dedicarte al arte? ¿No has pensado dedicarte al arte? Lo tienes. Ok. Bello Apango. 10, 10, 10, 10. Un aplauso para Lupita, por favor. ¿Ya no quiere nada o cómo? ¿Qué está haciendo, berrincha? Ese es para usted que tuvo. Con la mejor de las tentas. Ahí está. ¡Ey! Bustamante. ¿Alguien me habló? Sí, el sílabus con calificaciones y firmado. De hecho, le respondió porque tenía la misma duda. ¿Sí, no? Ok, tienen que subir el sílabus firmado con las calificaciones, ¿vale? Sí, es, no era para lo de ayer, fue lo de ayer y hoy es otra materia, ¿vale? No es necesario que lo impriman todo. Si no lo pueden imprimir todo, no es necesario. Mejor no lo impriman todo, nos ahorramos hojas. Con que esté el cuadrito con las calificaciones y el espacio de la firma de tu tutor y firma tuya, ¿vale? De ser posible, mejor envíalo digital. Busca la manera de que lo firme en digital, de que lo llenes de manera digital y eso es lo que me vas a enviar. ¿Estamos claros? ¿Cómo? Como que hice una trampa. Ajá. Agarré la firma del anterior sílabus y la pegué en este. No pasa nada. Su tutor. Está consciente. Ok. ¿Quién entrega boletas? ¿Quién entrega boletas? ¿Qué profesor? ¿Usted no vino? ¿A la entrega de boletas usted no vino? ¿No vino? Ajá. ¿Por qué? Es que tenía clase y tenía... Ajá, sí, tiene perfil de doctor de película. Ok, no, no te preocupes. Con que lo subiera ya estuvo. Ok. Bustamante Cruz Gabriel. ¿Ya? ¿Listo para anotar? Bustamante Cruz. Primera actividad, 8. Segunda actividad, 0, no entregaste.
Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 8. Señor, felicidades, subió el promedio. Muy bien. Ya solo le falta entregar todo. ¿Va bien? Muy bien, señor. Capilla Mendoza. Anote sus calificaciones, señor. Ahí, hasta atrás. No, adelante, a donde van sus apuntes. Ahí le pone calificaciones bloque 2. ¿Les están hablando? ¿A quién quiere? Ah, okay. ¿Viniste para darle gel? Qué buena amiga. ¿Ya, señor? Ok. Capilla Mendoza, primera actividad 8. Segunda actividad 10. Tercera actividad 10. Cuarta actividad 10. Muy bien, señor. Contreras Martínez. Contreras. Vuelva. ¿Ya? Calificación. Shh. Hablen bajito, ¿vale? Contreras, Contreras. Primera actividad, 8. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 10. Y cuarta actividad, 8. ¿Sí? Corpus. Ahora sí, ¿qué pasó? Ajá. Me parece que la señorita Regina alcanza a comprender su proceso, señor. Pues véngase. Se llevó, ¿cómo salió en historia? ¿27 o 26? 27. Ok. ¿Cuándo justificó? No sé, todo después. Entonces esta está justificada. ¿Y luego? Ajá. Se me pasó. O sea, ¿quién es? Solo vas a reprobar. ¿La otra? ¿La otra? Solo entregaste una, que fue la última. De ahí afuera no entregas. Tienes justificada una. ¿Y estas dos? Señorita Espinal. Señorita Espinal, pásame el tenis. Pásame el tenis. No, profesora. ¿Y para qué se deja quitar el tenis? Para la barra. Se desamarró el tenis. ¿Qué quiere ser su sirviente? No, eso sí. Ajá. Es que yo tengo. ¿Tienes justificada una que dices que fue cuando mandaron la receta? ¿Tienes otra justificación? ¿Pudieras
6, tal vez, si tienes una justificada de estas dos. Porque con 2 dudo mucho que pases. ¿Y por qué no subiste las otras dos? ¿No te gusta la escuela? Porque así te la vas a llevar. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Y es con el siguiente? ¿Y si no? Naomi, ¿puedes venir? Solo es a la otra, ¿no? Domínguez Ochoa, ¿estás? Domínguez Ochoa, Domínguez Ochoa, ¿estás? No está Domínguez Ochoa. 00010. No. Espinal. Primera actividad, 10. ¿Su libreta? Ahí desde su lugar, pero con su libreta. Pablo. Pablo, la señorita estaba aquí cuando usted ya se había pasado. Se mueve rápido. Es veloz el señor. Ok, tienes 10 en cada una de las actividades. El aplauso para la señorita Espinal. ¿Subiste, eh? Sí, claro, porque yo te recuerdo en el bloque pasado diciéndome, maestra, en la escuela de la que yo venía, puro 10, yo ya la había agarrado, pero aquí no le entiendo, es un horror, qué feo está esto, deberíamos cambiarnos. ¿Cómo no? Sí, usted lo dijo. Bueno, es que ya te pones a pensar en la beca, ¿no? No, 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 no.
¿Va a buscar la beca? Eso, muy bien. Quédese atenta porque sale una convocatoria. No sé cuándo. Está súper bien. Puedes pasar, mis. ¿Cuánto te dieron? No sé. No. Está súper bien. Vea que el señor no entienda la importancia de la tarjeta. Está súper bien. Sí, claro. Bueno, está súper bien, Lupita. Te ahorraste por lo menos. Sí, claro. Estrada Vandala. 10 en cada una de las actividades. Aplausos para la señorita Vandala, por favor, sacó 10. No, mejor ahí te compro tu... Se me olvidaron comprar las estrellas. Ok. Hasta ahorita, ¿quién lleva 10 en los dos bloques? ¿Quién más? ¿Usted? No sé, nunca me dijo. Si crees que ibas a reprobar, ¿por qué no me buscaste en el receso y me dijiste, maestra, creo que voy a reprobar? Yo creo que había un agujero de gusano por ahí. La perdimos. ¿Esta? Vamos a hacer un trato. Usted que lleva 10 y 10 ahorita, ¿no? Si para el siguiente bloque tiene 10, te perdono una tarea. ¿No quiere? Porque no te puedo dar un punto si vas a sacar 10. O sea, no tiene chiste. Una tarea. ¿Cómo ves? No, No, pero imagínate no hacer una tarea, te la pasas relax, tranquila. ¿No lo vas a hacer? Dios mío. Flores Serrano. Señor Carol, ¿estás? Sí, mis buenos días. Ok, muy bien. Señor, le doy calificaciones, ¿vale? Sí, mis. Primera actividad 10, segunda actividad 10, tercera actividad 10, cuarta actividad 8. Sí, mis, gracias. Muy bien, señor. Oigan, por favor, ¿pueden empezar a hacer la portada del bloque 3? ¿Vale? Pero, ¿qué podría hacer? Vamos a seguir hablando de la investigación. Lo que pasa es que en el siguiente bloque... Ahorita lo han aprendido a pedacitos, ¿no? Van a hacer un audio de la hipótesis, van a hacer la justificación por tramitos. Por eso, el segundo bloque. En el tercer bloque ya es la investigación redactada en formato APA, con fuentes, con citas. ¿No, no quiere? Mejor investigamos en Google y así la dejamos. El formato APA lo vamos a ver en la primera clase de metodología del siguiente bloque. Tranquila. ¿Qué cosa? Tranquila. Lo que tú quieras. En realidad, por ejemplo, en historia se puede hacer algo histórico, ¿no? En historia, en el tercer bloque, vamos a hablar de cuando llegan los españoles y vencen al ejército mexica, ¿no? Y se nos cae nuestro imperio. Eso se podría dibujar. Pero en metodología no estaría padre dibujar el formato APA, ¿no? No tiene sentido. Entonces, que sea libre. Sí, claro. El formato APA, háganme caso, háganme cuenta que en algún momento histórico, ¿vale? En algún momento histórico, cada quien hacía investigaciones que son importantes, a ello le debemos la evolución social, y cada país entregaba a su manera sus investigaciones.
Alguien lo entregaba en letra Arial, alguien la entregaba muy seguramente en cómic, alguien la entregaba en letra grandota, en letra chiquita. No sabíamos si era en el índice, el final o el principio. Entonces, un grupo de psicólogos dijo, no, hombre, no podemos estar entregando cada quien de manera distinta el formato de las investigaciones. Entonces, se unificó. Casi todos en el, bueno, todos en el mundo hemos usado el APA y tenemos que aprender a usarlo. Es un tipo de letra específico, el número de espacio, el abanderado, cómo citar, ¿vale? Es un formato que unifica las maneras en que entregamos investigaciones. Ese es el formato APA, ¿vale? Y si quieres hacerlo, no tendrá mucho sentido en la fecha, pero puede hacerlo. Tú me estabas preguntando del... No, tú me preguntaste algo de el narcotráfico, me dijiste, o el tráfico de órganos en Haití. La red de narcotráfico. Ok. Si quieres hacerlo eso, hazlo eso. Luego que se te antoje. Ok. Vale, ahí le voy. Órale. ¿$3,000? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo, Fer? ¿De la venta? A ver si. ¿Sí? Se salen, me parece que sale una convocatoria, señorita. Pero. Ya somos incorporados. No, la beca que da la escuela es un porcentaje de la colegiatura. Te descuentan, te van descontando. Eso es lo, de eso se trata la beca. Nada. Ok. Flores, Guerrero Suárez. ¿Qué pasó, señor? Sí, venga. Ah, ok. Yo te prometo, busco. A ver, ¿dónde está? Drive, miren. No vea que no limito. Va buena fecha, ¿no? Todo. Conforme va. Pues, ¿te pasan las dos materias? Sí, pero en la de historia solo con una tarea me pasó. O sea, pasaste. A mí no tienes problema. No, pero casi me... Porque si no, aquí te la vas a llevar. ¿Cómo es? No diga eso. Sí, claro. Sí, me intrigué, se lo prometo. ¿Por eso? Es metodología, ¿verdad? Sí. Desde noviembre, ¿de qué fecha es? Mira, bueno, ahí están mis fechas. 19. Es Guerrero. Sí. 20 y 27. 20 y 27. Acá está, miren. Luego en la fecha, está el de 27. O sea, los voy haciendo porque no puedo convertirlo de Google Documentos a PDF. Ya estamos. Ok, 27. ¿La que sigue? 20. ¿Cómo le pondré para el no me parece una que no es del 19, ¿no es del 20? A ver, del 19. Ver, había una que decía 18, ¿no? Ajá. A ver. No. No. Que te presten un celular y que después te pasen la imagen. Documento a ti. Sí, claro. ¿Ya la tienes que mandar?
¿Es este, no, mis, el último? No, el primero. Primero. El primero, el primero. Bueno, mire, por lo menos con esta ya pasa. No, así, brillante, bien, pero ya la brinca. Pero es que sí lo mandé, sí, se lo prometo. Bueno, pues búsquela, señor. Sí. Bueno, señor, en lugar de estar platicando, cuando estaba platicando, debió haber buscado... Me dijo que no, no sacara mi celular. ¿Verdad? Me viene y me dice, maestra, en lugar de estar platicando, voy a buscar los documentos para cuando me toque pasar. Le dijo, y usted también ahí. Misil. Ay, qué personas. ¿Que necesitas que la señorita Espinal te mande una foto? Sí, sí. ¿Solo ella? ¿De qué? Ok. Tómala y mándala y dejas el teléfono ahí. Miss, ¿tú tienes la última clase aquí? ¿De hoy? ¿Antes de que yo se vaya? Ok. Tenemos una banca que no está forrada y tenemos un chorro de bancas allá que no están forradas. ¿Vale? ¿Sí? Sí se pueden ir, pero si... Pero sí, exiges que la forren. ¿Vale? Mesa tampoco. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Y por qué no vienes? El señor Pablo estaba llorando por ti. ¿Qué está? A ver. A ver, tira lo de Jumbo. ¿Sí, no, mi? Tira lo de Jumbo. Uh-huh. Entonces acá está. Ok, pero no tienes apuntes. No. ¿O no tendrá apuntes? ¿Cuánto me puso a mí? Es usted acá. ¿Sí? ¿No tener apuntes? Sí. Ten en cuenta que esto lo debiste haber arreglado antes de este momento último. Es que en cuanto viste que tenías las dos. Me puse a checar ayer. Ajá, hasta ayer. Pero sí pasó, ¿no? A veces sí, también me ayuda. Sí, claro. No, sí, claro. Por lo menos no repruebas. Hernández Álvarez. Hernández Álvarez. ¿Qué pasó, señor? ¿Mande? Sí, tenías que venir. Primera calificación, señor, ahí. Acomódate, cabes. Hernández Álvarez, primera calificación, cero, no entregaste. Es lo que quiero saber. Después tienes un 10. Luego, no volviste a entregar. A ti, mis. Les dijeron hasta luego. Luego, no volviste a entregar. Y luego tienes un 8. ¿Qué pasó? ¿Verificaste que subieran? ¿Volviste a revisar? Ay, no sé. Oigan, ¿cuáles son las actividades 1 y 3, por favor? ¿Pueden sacar el teléfono para tienes 10 y 8. No participas. Estás en clase como estás en. Tienes una falta. Pero no tengo fecha. La 3.
Ajá, y la 1 es la del Jambo. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Jambo? Estos aparecen cuando no hay actividad entre Jambo. Fueron las fechas de investigación de nuestro reporte. Del 3. Eso sí, y las... Pero no está bien, señor. No, ya se lo había probado antes. Ajá. Mira. Esa es la última actividad que entregaste. La tercera no. No, sí. Oye, la primera vez que te pedí fichas, no la subiste. La subiste hasta la última vez, que la de hace 8 días. Bueno, señor, no está ni esta ni la de la del Chapo. Porque la habíamos hecho. ¿Sí, encargado? Hoy voy a abrir esto. No, pero yo seguro que yo soy la forma que me la entregué porque esa vez lo hice Pablo y Luis. Tomas captura de pantalla. Ok. Si está arriba, tomas captura de pantalla y subes hoy esa actividad. Con captura de pantalla de que de la fecha de que las dos actividades están. Voy a abrir la Ducapa ahorita. Le vas a subir el sistema ocupado con calificaciones y vas a subir también pegas el sílabo y pegas las dos capturas de pantalla. Si no están las dos capturas de pantalla, vas a tomar capturas de pantalla de que se hizo la actividad 1, una captura de pantalla de que se hizo la actividad 3. ¿Cuál es la? ¿No quieres tener calificación de las dos? ¿Te dices que la chupa de las dos? Entonces, en tu capa, en tu capa, debe estar. Sí, también. ¿Ok? Vas a tomar captura de pantalla de la primera actividad de metodología de la investigación del medio ambiente y la vas a pegar. Y vas a tomar captura de pantalla de la actividad 3 del 31. Del 31. Vas a tomar captura de pantalla, la vas a pegar por momento, se lo estimado y es lo que necesito. Si están arriba, si no están arriba, ¿estás seguro de que las subiste? ¿Seguro de que las subiste? Ya la tenía. Pero recuerda que no es que las hagas hecho. Tienes que asegurarte de que está. Porque no tienes ese chance. Por favor, te pido que lo hagas a más tarde a las. A las 4. Porque a las 4 y 10 empieza a cerrar todo. Por favor, llegando a tu casa, lo primero que hagas, porque si estamos así, te la vas a llevar. Hernández Landa. Hernández Landa, primera actividad 10. Sí. Los dos tenían los mismos apuntes. Mi, yo quiero corregir eso. Oigan, ¿me dejan escuchar, porfa? A ver, ¿quién me habló desde casa? Yo, Mario. Ajá. Quería corregir eso con usted la otra vez. Ya no, nada más que ya no quedamos en un acuerdo. Le había comentado que yo me quedé ese día sin internet y que ya no pude ver ni la transmisión ni la clase, por eso también me puso falta. ¿De qué fecha me hablas? ¿De qué actividad? No te estoy entendiendo. La cual nos dividió la tarea, la verdad no me acuerdo si fue del 5. Ah, ok, ajá. El 5 está porque tus apuntes y los apuntes de la señorita Landa son iguales. Por eso, Miss, porque es que yo no pude estar ni en la clase ni en la transmisión. Entonces fue la única que me pudo apoyar y pues la verdad no se me hace justo para mi compañera que le ponga el 5, entonces no sé si
Me lo quita a mí. Te la quito a ti. Y se la pone a mi compañera. Cuando te pasan apuntes, ¿vale? Tú agarras la imagen de los apuntes, los pasas a tu libreta y lo que mandas son los apuntes de tu libreta, ¿ok? No los apuntes de tu compañera. Fue lo que mandé, mis, fue los apuntes de mi libreta. Con lo mismito, lo mismito. No, lo transcribí yo, mis. Yo no mandé los apuntes de mi compañera, yo transcribí mis apuntes a mi libreta. Ok, entonces, ¿le pongo 6 a tu compañera y 4 a ti? No, mejor quíteme a mí la calificación. ¿Para que ella tenga 10? Sí. Ok. Gracias, Miss. Bien razonado, señorita Vandala. Ok, entonces, ahorita vamos contigo, señor Mario, ¿vale? Hernández Landa, entonces, es 10, 10, 10, 8. ¿Ya? Ok. Jiménez López. Jiménez. 0, 0, 0, 8. Estás llevando la materia, ¿qué pasó? ¿Ven? Con todo y libreta, ¿eh? La libreta. Ese es un 8. Te vas a llevar el semestre. Y nada. ¿No vas a querer rescatar esto? No sé, piénsale. 0008. ¿Propón? El máximo es un 6. Máximo es un 6. Propón, pero quiero trabajos serios. Serios y bien hechos. Siéntate y cuando termine de calificar ya quiero la propuesta. Lugos Hernández, ahora sí. Listo, aquí estoy. Lugos Hernández, ¿tienes 10? Sí. 10, 0, 8. ¿Estamos claros? Sí, mis. Vale, gracias, señor. Sí. Marín Pumarino, ¿tienes 8? 10, 10, 10, muy bien. Martínez Sánchez Alexia. Martínez Sánchez Alexia. Aquí estoy, maestra. Alexia, no te escucho muy bien, pero creo que son... ¿Alguien me puede decir si Alexia está hablando? Aquí estoy, Miss. Esperemos. Sí, está hablando, Miss. Sí, sí, profe, así está hablando. Ok, vale. Alexia, te doy calificaciones, ¿vale? Primera actividad, 10. Segunda actividad, 10. Tercera, 10. Y cuarta, 10. El aplauso para Alexia, por favor. Muy bien, Alexia. Felicidades. Gracias, Miss. Super padre. Martínez Juárez, María Fernanda. Aquí estoy, Miss. Oye, ¿por qué tienes ese 4 tan feo ahí? ¿Qué pasó? No sé. Fer. ¿Me escuchas? No sé. Oigan, denme chance de escuchar a Fer, por favor. ¿Otra vez, Fer? No sé, ¿cuál era esa actividad? La del Jamboard, la primera. Creo que sí se la mandé. ¿Cómo? Creo que sí se la mandé, pero pues no sé qué pasó. Sí, pero hay un... Bueno, tienes un 4. Debió de haber algún error ahí. O sea, sí la enviaste, pero no la enviaste de la manera que te la pedí, ¿vale? En tu segunda actividad hay un 0, pero subiste la tarea, ¿no?
Sí. ¿Cómo fue por el concurso de inglés? Creo que sí. Vale, entonces tienes el 10. Ese 0 que está ahí en la pantalla no cuenta. Tienes un 10. Luego tienes 10, 10. ¿Vale? Gracias. A usted. Luego, Navarro Trujillo. Navarro, tienes 8. 10. 10 y 10. ¿Estamos claros? No, ahí te dijeron Navarro. ¿Cierto? ¿Qué tal si me está mintiendo? Cierto. Pineda. 10, 10, 10. ¡Uy, 10! Aplausos para Pineda, por favor. Tiene el 10 completo. A ver, señor. Antes de su portada. Ahí. Sí, para el siguiente bloque. Vuelve a sacó 10 en el pasado, ¿no? 10, 10, 10. Y en el segundo bloque con 10. Y en el tercer bloque tiene 10, 10, 10, 10. Para el siguiente, le perdono una actividad. Pero se tiene que esforzar por el 10. ¿Sale? Vale. Ponce. Vamos por el tercero. ¿Qué pasó ahí, señor? Ponce. ¿Qué pasó? Creo que están incompletas, ¿no? 0, 0, 0, 10. Ajá. Pero... ¿Y los apuntes para qué? Si yo quiero que haga actividad. Pero es que me cayó como 10 veces de equipo. Yo lo cambié, ¿no, hombre? Sí. ¿Con quién está? Con Pablito. Ah, pero eso fue en el bloque pasado. Y así llegas al segundo bloque. Y después me pasó con él. Y después me sacaron. Y después ya lo pillé. Y después lo dije que con aquí. ¿Lo saqué? ¿Lo sacó? No sé quién es. Cuando dijo que... Se va a quedar con Regina. Ya nunca... ¿Tienes todas las actividades? Uno, dos, tres. Uno, dos y tres, ¿no tienes? ¿De qué fecha son? 20, 27 y 31, ¿no? 20, 27 y 31. Sí, o sea, vas a quedar ya. Creo que sí. Ok. Cuando termine de dar calificaciones, vienes y me tienes las tres actividades. Sí. Anota las fechas, ¿vale? Para que mínimo tengas un 6. No lo le posible. Empieza a escucharlos ya. 20, 27, 31. 20, 27, 31. Ok. Roano Salado. Roano Salado. Amande, profa. Señor, primera actividad con 8. Segunda actividad con 10. Tercera actividad con 10. Cuarta actividad con 10. ¿Tienes alguna duda? No, gracias. Ninguna. Ok, gracias, señor. ¿Y usted? Romero González Renata. Aquí estoy, Miss. Ok, señorita, le paso calificaciones. Primera actividad, 10. Segunda actividad, 0, no entregaste. Tercera actividad, 0, no entregaste. Cuarta actividad, 0, no entregaste. Oiga, mi hija, ¿sí habría alguna posibilidad de arreglarlo? ¿Tienes justificante de que no entregaste? No. Solamente sería con justificante. ¿Por qué no las entregaste? ¿Mandé? ¿Por qué no las entregaste? Pues... Es que aún no me acostumbro muy bien a la plataforma, pero...
Pero, o sea, sí puedo arreglarlo. O sea, sí podríamos entregarle esos y aparte algo extra. Señorita, las entregas son en tiempo y forma. Para que yo te pueda... Mira, si yo acepto tus actividades, tendría que aceptar las actividades de todos los que no entregaron. Y son... Terriblemente son muchos. ¿Vale? Entonces, okay. Si yo te las acepto a ti, tengo que aceptárselas a todos, primera. Y no corresponde al tipo de sociedad que estamos buscando. Y lo segundo, para que yo te pueda aceptar actividades, tendría que ser con justificante. ¿Vale? Ok. Cuando tengas un problema de que no puedes subir la actividad con la plataforma, con el internet, con tu computadora, avísale a tu tutor o a tu tutora para que avise a la escuela y ese es tu justificante, ¿vale? Pero tienes que hacerlo a más tardar a la semana de que faltaste con esa actividad. A la siguiente clase, por ejemplo, no pudiste entregar la de hoy, para el siguiente miércoles me tienes que estar dando ese justificante, ¿vale? Es con justificante, okay. Señorita, ¿vale? Sí. No sé con cuánto saliste el bloque pasado. No recuerdo. Si logras encontrar, mándame la calificación que tuviste en el bloque pasado en el chat, ¿vale? Ok, Miss. Ok. ¿Sandoval Barradas? Presente. Bueno, señorita Barradas, primera actividad 8, segunda actividad 10, tercera actividad 10, cuarta actividad 10. Muy bien, señorita. De nada. Mía. Mía. ¿No estás, Mía? Sí, sí estás. Ok, primera actividad 0. No la entregaste. Segunda actividad 10. Tercera actividad 10. Cuarta actividad 0. ¿Qué pasó ahí, Mía? ¿Qué pasó, Mía? ¿Qué parte de anótela, señor, para que no se las tenga que repetir, que no quedó claro? ¿Alguien puede repetirle las fechas de las actividades, por favor? ¿Qué pasó, Mía? Entonces, cuéntame. De la última no sé qué pasó. Tuve problemas. Ok, vale. ¿Y cuándo me pasaste el justificante? ¿Cómo me lo pasaste? No lo recuerdo. Cuéntame. Cuéntame, Mía. Cuéntame, ¿me las enviaste? ¿Me enviaste el justificante? Ok, necesito, Mía, entonces, por favor, que hoy en la actividad pongas en el Word hasta arriba, en rojo y en grande, ¿vale? Que me envías una actividad atrasada, pones la fecha de esa actividad atrasada, el número de esa actividad, pegas el justificante y abajito
pegas esa actividad. ¿Sale? ¿Sale, Mía? Órale. ¿Ya está? ¿Dudas o preguntas? ¿No? O sea, justo cuando dejo de dar calificaciones, ustedes se quedan calladitos. No me hagan eso. Vale. Wow. Dibujas muy padre. Unos palitos. A ver. No, muy padre. Derechos de autor, señor. Me vayan a regañar. Ay, qué bello. Qué bonitos son. Imagínense. Dije que eran bonitos, no que olían bonito. Ok. Oigan. ¿Cómo les fue? Háganme caso. ¿Cómo les fue con las entrevistas que hicieron con el trabajo? Ajá. Universo, desarrollo y resultado. Recuerdan que hicieron entrevistas, ¿vale? Hoy me van a entregar los resultados de eso. Hoy. Con gráficas, pero así, introducción, justificación, universo, desarrollo y resultados. Ok, entonces lo que van a hacer con las gráficas solo es trasladarlo. Trasladarlas al desarrollo y a los resultados, ¿vale? Van a abrir. No, esperes al otro bloque. ¿Ok? Vale, háganme caso. Van a abrir un Word, ¿vale? Y van a escribir letra Times. ¿Lo ubican? Ajá. 11 puntos, es decir, tamaño 11. Doble espacio, abanderado a la izquierda, ¿saben cómo se saca esto? Doble espacio, ajá, alineado a la izquierda, al centro, a la derecha, justificado, ¿sí saben o no? ¿No? Los que no sepan, necesito que se pongan aquí para que puedan ver de lejos, ¿vale? Y los... Ok, en casa vamos a ver el alineado, ¿vale? Vale. Este es tu archivo. Te lo saca Word. ¿Tú sabes cómo sacar esto? ¿No? Entonces póngase para acá. ¿Allá? ¿Ya todos saben? Este lo puedes sacar en el Office, lo puedes sacar en el Office que tiene el correo, en el Office instalado en tu computadora, lo puedes sacar aquí en el texto de Google, ¿vale? Lo primero que pide es Times. ¿Vale? Ahí está. Aquí buscas y eliges Times. ¿Cuántos puntos? ¿Estamos bien? Ok. Vale, ¿qué más nos pide? Doble espacio. El doble espacio lo sacas de aquí. Son tres rayitas y tiene una flechita para arriba y una flechita para abajo. ¿Vale? Le das clic y dice doble. ¿Vale? 1.15, 1.5 y doble. Le das en doble. ¿Qué más pide? Abanderado a la izquierda. Aquí está. Alineado a la izquierda, centrado, derecho y justificado. Y le das aquí. Yo pensé que era lo empiezas a escribir. Ya que ¿sale?
Ah, está padre, le quedó muy bien, señor. ¿Sale? Y eso es en equipo. Eso es en equipo. Ay, perdóneme, señor. Muchas gracias. Porque no ve que no pudo, cuando no podían demostrar algo lo mataban, entonces lo mataron a él por no poder demostrar la ¿cómo se llama? La que el espacio era existente o que la tierra era redonda, entonces por eso lo mataron, no sé por qué. Se dieron cicuta. Ajá. Y por eso dijo esa frase, ¿no? Siempre debemos estar listos para pronunciar esa declaración sabia, ingeniosa y modesta. No lo sé. Dije, yo lo digo siempre. Ok. Siéntense, porfa. ¿Vale? Ahora. Ok, ahora háganme caso, esto es rapidísimo, ¿vale? En introducción, ¿qué van a hacer? Van a decir, por ejemplo, digamos que yo estoy investigando por qué los dioses prehispánicos perdieron el poder frente al dios, a Cristo, ¿no? Entonces, en la introducción voy a decir que el catolicismo ocupa el puesto de la religión más importante de América Latina. Pese a que antes de la llegada de los españoles y su dios güerito, nosotros teníamos dioses superpoderosos y en quienes creíamos, ¿vale? Es decir, voy a exponer más o menos de qué va a tratar la investigación, ¿vale? Voy a exponer de qué voy a hablar y qué es lo que te voy a explicar en mi investigación, ¿vale? Es como cuando empiezan el programa y dicen, hey, bienvenido, ¿va? Es tu bienvenida. Y con tu introducción lo que tienes que hacer es hacer que quien te está leyendo lo siga haciendo hasta el final. Aquí enganchas. ¿Mande? No me vas a creer. Redactando. Vamos a poner, ¿qué creen? Vas a redactar de una manera que se vea interesante, pero que nos cuente de qué va a tratar. Si tú investigaste algo que te gusta, vas a hacer que los demás se emocionen cuando te lean. ¿Ok? Luego, la justificación. Aquí vas a justificar y vas a poner, aquí es importante, por favor, que agarres algún teórico, algo que hayas encontrado en un libro, ¿no? Por decir, no sé, el 90% de los mexicanos encuestados al sur del país dicen que los dioses mexicas no existen y no tuvieron ningún poder en ningún momento histórico. Por lo tanto, es importante saber de dónde viene esa idea, ¿vale? Vas a darme tú las bases para que tuviste para investigar este tema, ¿sale? ¿Vamos bien? Vale, universo. El universo, ¿vale? Es en dónde. Es decir, si yo estoy estudiando los dioses, yo fui a Cholula a investigar. Entonces, mis entrevistas, ¿vale? Las hice en Cholula, porque Cholula tiene la pirámide más grande del mundo en basamento. Y es la pirámide dedicada a Quetzalcóatl y era el centro espiritual de la época. Por lo tanto, los descendientes cholultecas, desde mi perspectiva, deben de tener conocimientos de los dioses y de por qué dejaron de adorar a los dioses, ¿vale? ¿El universo es dónde? ¿A qué le suena desarrollo? Entrevistamos a 100 personas. Las 100 personas, mándeme. Ándale algo así. Entrevistamos a 100 personas. Las 100 personas estaban entre los 15 y los 30 años, ¿vale? La mitad de ellos dice creer en el dios que nos trajeron los españoles y haber olvidado a los dioses prehispánicos, al grado de que no recuerdan ni siquiera un nombre de uno de nuestros dioses, ¿vale? Entonces, me van a desarrollar la investigación, cómo le hicieron, ¿vale? ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Qué contenía la encuesta? ¿Qué edades tenían? ¿Vale? Y los resultados van acompañados de sus gráficas, ¿vale?
a qué le suena desarrollo. No, la razón del, la razón y el por qué está aquí. El desarrollo es cómo llevas a cabo tu investigación. ¿Sale? El desarrollo es cómo. Ya vimos que nos fuimos a Cholula. No. No, no puede. No puede, ¿ok? Vale, desarrollo. Entonces es cómo hiciste la investigación, a cuántas personas se las aplicaste, cómo los veías emocionados por el tema, los veías frustrados, ¿vale? Vas a explicar toda tu investigación. Y al final pones los resultados, ahí pones tus tablas, ¿vale? Pones tus gráficas. En la actividad pasada lo que hicieron fue pegar gráfica. Algunos ni siquiera hicieron captura de pantalla. Estaba en la computadora, agarraron el celular, sacaron foto, la foto así, y eso fue lo que enviaron. Ok. ¿Listo? Por favor, a quien haya hecho eso de que le toma la foto a la computadora así de ladito, por favor, recórtala, ¿vale? Alcanzo a ver a tu gato en la foto. Recórtala y solo mándame la gráfica, no es necesario que me mandes a tu Michi, está muy bonito. La flechita que está hacia arriba y luego X. Ok. Mira, yo sé que dice input y ya le das ahí. Ajá, ok. Entonces, ¿vale? En los resultados pegas las tablas que hiciste, por favor, pero las explicas. ¿Vale? Aquí podemos ver que 3 de cada 7 personas creen que los dioses mexicas son poderosos. Yo digo que ya no, porque te vas a llevar mucho tiempo. Quédate con lo que ya tienen. Ya no investiguen, ya no entrevisten más. Solo ordenen en este, de esta manera la investigación. Bueno, como el de periódico me puso en el 2000, hace un año pasado, me puso, mejore esa letra, por favor. Y yo cuando hice la entrevista le dije, ya mejoré mi letra, una pregunta, ¿no? ¿Puedo hacer una entrevista? Y así empezamos. ¡Ay, qué padre! Muy bien. Le hice la entrevista y ya me respondió todo. Le dije, ya, gracias, Miss. Bueno, dígale a su maestra de historia que hizo un buen trabajo con usted, que ahora su nueva maestra dice eso. No, no, la flor no es para usted, es para su maestra. No, ya tengo. Considera la posibilidad de estudiar artes como un curso, métete a un curso, lo que sea, bro. Métete, muchacho. ¿Dudas o preguntas? ¿En casa hay dudas o preguntas? ¿Aquí hay dudas o preguntas? El tema es de nuestro interés, ¿verdad? Mándeme. El tema es de nuestro interés, cualquiera. No, no, no. Es lo que ya vienes investigando. Me hiciste tu hipótesis. Me hiciste tu investigación. Sacaste, cierto, se me había ido. Se me fue. Aquí es la justificación. Es una pregunta. Espérame tantito, señor. Cierto, aquí va la hipótesis, qué bueno que me hiciste esa pregunta, se me fue, ¿vale? En los resultados nos van a decir si tu hipótesis es real o no. ¿Válida o refutada? ¿Vale? En la hipótesis, por favor, pon hipótesis acompañada de tus preguntas de investigación y de tu problema de investigación. Válida. Ajá, entonces yo ya vi los resultados, ¿no? 7 de cada 10 dicen que los dioses prehispánicos perdieron el poder porque los españoles llegaron y a golpes nos metieron al dios güerito. Al dios güerito. También me dice que la Virgen de Guadalupe en realidad es la hermana de Mesías. Una de las formas para poder convencernos. Esto, Nancy. En efecto, señor. Ok.
¿Vale? Entonces, en los resultados, aparte de poner tu tablita, nos dices si tu hipótesis es... Ajá, pero tiene otras palabras. Válido o refutado, ¿sí? Y si no, y si hiciste puras fichas, entonces te vas del desarrollo a los resultados. ¿Vale? De toda la investigación teórica que hicimos, no encontramos vestigios de que los mexicas tuvieran anticuerpos contra la viruela, ¿no? Estaban, sí, claro, o sea, todo, introducción, justificación, hipótesis, el universo, debe de haber un universo, porque no vas a estudiar los dioses prehispánicos mexicas en Noruega. Todo, pero en lugar de poner una gráfica, tú vas a copiar la información y pegarla. ¿Sale? Sí, señor, aquí, dígame. En el desarrollo, lo que tienes que hacer es contarnos cómo desarrollaste tu investigación. Es decir, hicimos 7 preguntas en una entrevista. Pregunta 1, y pones la pregunta. Esta pregunta nos dice, ¿por qué la gente cree más en los cristianos que en los dioses prehispánicos? De esa manera creemos medir la razón de por qué se dejó de creer en los dioses prehispánicos, ¿vale? Nos cuentas cómo hiciste tu investigación. ¿Seguro? ¿En casa hay dudas? Dígame. Sí, todos. Todos van a hacer... regresen. Ey, regresen. Todos van a hacer esto. Todo tu equipo. Esto es en equipo. Todos en una. Les opino que abran un archivo en el Google, un Google Text. Metes a todo tu equipo, lo compartes con todo tu equipo como editores y todos pueden ir escribiendo en el mismo archivo al mismo tiempo. Y ya. Y se soluciona así, papita. No lo metes a la edición, lo envías y él no lo va a entregar. El desarrollo y el resultado. Y ya dio 2:30 y todavía se lo pone. Vamos a hacer la actividad de 4 a 5 de la tarde. Si a las 4:30 no te has conectado, entonces te quito la parte que tienes que hacer y la dividimos entre los demás. Si a las 5 no lo hiciste, no eres parte. No sé, señor, le estoy poniendo un ejemplo. ¿Ok? Es sobre el tema, sale Alexia, es sobre el tema que ya vienen trabajando desde el inicio del blog. ¿Estamos claros? ¡Regresen! ¡Hey, regresen! ¿Estamos claros? Sí. ¿Todos? Sí. Ok. Pues no. Que él te busque. No le mandes el link y ya. Su asunto. Tú manda el link a los que se conectaron. Si no se conectó, sí, claro. Sí, no lo vas a mandar ahí. Pero, por ejemplo, si le mandas el link y tú eres el dueño, puedes sacarlo de la edición. Tú tienes el poder. ¿Ok? No hay dudas. Ok. Regresen. Carol, ¿quedó claro? Fer, ¿sí? ¿No hay dudas? Sí, mis. Fer, ¿hay dudas? No. Fer, ¿hay dudas? Señor Carol, hoy lo están extrañando sus compañeros. Vale. A ver. Ay, Dios santo.
Señor, siéntese bien. Yo sé que está usted muy grandote, pero sí. Ok, bien sentadito. Gracias, señor. Cuéntenme. ¿Están aprendiendo metodología? Sí, están aprendiendo. Sí, están aprendiendo de metodología. Ok. ¿Está bien la manera en la que estamos trabajando? Y necesito también que me respondan en casa. A ver, cuénteme qué quiso decir con eso. No eres de lento aprendizaje, cachas muy rápido teatro. ¿Es en serio? Sí. Ok. Ah, bueno, en matemáticas no le puedo ayudar, señor. Ah, bueno, pues pregunte. Ok, si algo no entiende, no espera quedarse estancado. Va y me pregunta o levanta la mano y me pregunta. Ok. Santa madre. Nazi judía. Y le aventamos bombas y piernas. Una vez dejé de comer carne porque soñé que me convertí en una vaca y me cocinaban y se siente horrible, la verdad. Ok, regresen, ahorita me siguen contando lo de la vaca. A ver, esta, ¿cómo quieren aprender metodología? Metodología es un poco complicada, ¿sale? Es muy complicada. No creo, señor. Usted tiene, bueno, no sé si le olvido, pero tiene una muy buena lógica. Sí, es inteligente. La única cosa es que no tiene como que... Ya te están evaluando. Más activas, porque yo veo a mis compañeros y yo, cuando nos dan mucha teoría, los perdemos. Hablan esto. Pero sí, hagan esto. Vamos a revisarle el 10 en este bloque de química, a ver si sí. Yo sí me duermo, yo sí me duermo en química, pero sí entiendo, o sea, yo nunca he entendido química. Ok. A ver, miren. Óiganme, también en casa. Metodología de la investigación es demasiado teórico. Porque soy muy chorera. Entonces, el problema con la investigación es que es solamente teoría. Y tenemos, a ver, no podríamos hacer un ejercicio con la introducción. Por ejemplo, cuando les pedí que hicieran lo del pozole. ¿Se acuerdan cuando les pedí la receta del pozole? Ajá. De vez en cuando puedo meter alguna actividad, pero métodos. ¿Ah, no fue con el A? No. No les pedí la receta del pozole, qué ganda, ya estoy con el A. Antes preferían al A y ahora ya nos fuimos con el B. No, pero es que esto fue el inicio. La primera. Oh, ok. Así lo haremos entonces. Entonces, si quieren hacer pozole, háganme caso y regresen. ¿Vale? Lo que podremos hacer para el siguiente bloque es que investiguen lo que a ustedes les gusta. En esta vez tuvimos que investigar algo sobre las cuestiones prehispánicas porque de eso está tratando el tema, ¿vale? Pero les parece que investiguen lo que a ustedes les gusta, lo que quieran. Sobre K-pop, sobre Twix, mitología. Sí, claro, pueden investigar sobre mitología griega. ¿Ok? Regresen. Pueden hacer una investigación sobre el chupacabra si quieren.
vale, lo que ustedes quieran. ¿Les parece? ¿Eso los va a motivar a que investiguen? Sí. Pero puede ser. O sea, ¿le puedo decir? No. Regularmente las investigaciones son sobre temas. No, porque si no se va a ver usted muy fan. Y muy perseguido. ¿Qué pasó? Ok. Regresen, regresen, regresen. Regresen. Oigan, esperen. A ver, Alexia, otra vez, por favor, ¿en qué te perdiste? ¿En qué te confundiste? Alexia, ¿en qué te confundiste? Ya no sé si tenemos que investigar un tema de nuestro interés o nuestra hipótesis de la otra vez. Ok, esto, señorita, la actividad de hoy va a ser sobre el tema que vienes trabajando desde el inicio del bloque. Ya hiciste tu hipótesis, grabaste un audio sobre la importancia de la hipótesis, vale, hiciste un Jamboard, ya hiciste gráficas, sobre ese tema me vas a entregar esto, ¿vale? El tema del interés es, de tu interés sería para el siguiente bloque, ¿vale? Les estoy preguntando que cómo quieren aprender metodología, porque la idea es que ustedes se sientan bien con la materia y que yo pueda evaluarlos bien, ¿vale? Por eso les estoy preguntando. Y les estoy diciendo que lo que podemos hacer para que metodología no pese es que investiguen sobre el tema que elijan, pero sería para el siguiente bloque. ¿Sí, Alexia? Es meramente laboral. Ya. ¿Sí? Sí, mis. Siguiente pregunta. Regresen, regresen por votos. ¿La investigación la quieren en equipo o individual? Necesitamos que en casa voten la siguiente, el siguiente bloque quieren el siguiente bloque lo quieren individual o en equipo. Entonces en equipo. Puede ser individual. Ok. A ver. Tenemos 2 minutos. Écheme la mano, señor, venga. El señor Yael. Individual, equipo. Aquí la I, individual y equipo. Ok. Para el equipo, ustedes van a tener la libertad de elegir a su equipo. Con la condición de que ninguno quede fuera. Si al final uno de ustedes, solo uno, no tiene equipo, se echa para atrás todo. No, todavía no. Vamos a ver, espérame. Ok, vale. Acá tenemos 2 para el individuo. Señor. Véngase. Véngase. Vale. Póngale 2 rayitas al individual, que son los votos que tenemos en casa. Ashley dice individual. Oigan, regresen, por favor. Vuelvan. Ashley dice individual. Mía, individual. Cristian en equipo. Pero con el poquito, señor. Sí, que se vea bien profesional. Uno para equipo. Ok. Señor. Otro para equipo, por favor, señor. Otro para equipo. Uno para individual. Otro para equipo. ¿Equipo? Otro para equipo. Individual. Atrévete. Individual. En equipo. Equipo. Yo no. Individual. Impresiones.
Equipo. Está bien cerradito. Equipo. 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 Espérenme, espérenme, porque creo que ya terminan de votar aquí. Cristian, Adán en equipo. Fer en equipo. Alexi individual. ¿Y usted? No, ya. En equipo, ya se puso su voto. Cuéntelo, cuéntelo. Ok, muchas gracias, señor. Son 4, 5, 6, 7. Ok, en efecto, gana. Se va a hacer en equipo. Los equipos, los. Ay, el señor. Sí, había dicho equipo, ¿verdad, señor Dante? Ok. ¿Dijo individual? No, ya, ya dijo. Espérenme, espérenme. Sí, necesito, por favor. Óiganme, esto es importante. Son 26 alumnos. 26 alumnos. ¿Sale? Van a ser equipos de 5 y uno de 6. ¿Ya lo anotaron? Háganme caso, son 26, son 5 equipos de, 4 equipos de 5 y uno de 6. ¿Estamos bien? No. Ok. Ahora. De 5 y de 6, ¿vale? Necesito, y es importante. Naomi. Necesito que te encargues de algo. Para el bloque 3, para el inicio del bloque 3, los equipos ya están armados. La semana, ¿para cuándo creen que ya tengan los equipos armados? Mañana me mandas un, al chat, me mandas un listado de los integrantes de cada equipo. Todos tienen que pertenecer a un equipo. 4. ¿Ok? No, señor, va a tener que ser así, ¿ok? Justifícalo a la escuela y veremos qué pasa, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué no iba a ver? ¿No? Ok. Regrese. No sé, señorita. Mejor pregunte. ¿Ok? No. Ya pueden irse. Venga y ayúdeme a borrar y me va preguntando. Adiós, chicos. Espérenme. Son 4 equipos de 20 y uno de... 4 equipos de 5 y un equipo de 6, señor Roano. Cuídense, chicos. O sea, imagínense que viene un niño de último momento. Ay, me siento cancelado. ¿Qué pasa?